quiere saber en San Martín de los Andes, que estamos viendo imágenes, nuestro enviado especial, ¿sí? Nuestro notero de San Martín de los Andes, está haciendo 12 grados de temperatura, un día hermoso en San Martín de los Andes. Así que vamos ya con el notero. Adelante desde San Martín de los Andes. ¿Escuchás ahí? ¿Ves ahí? Sí. Hola, lo escucho más o menos cortado. ¿Cómo anda? Sí, está cortado porque hay una moto justo que están todos acá. ¿Hay una qué? ¿Una moto, dijo? Hay motos ahí, ¿no ves? Acá me dice el señor Abella que es el micrófono, que se ubique bien el micrófono. En la boca. No, está bien ubicado, pero hay viento. Entonces, hay viento, ahí está. Ahora entendimos. Ahora se te escucha de 10, Pedro. Ahí está, bien. Bien, es eso. Ahí ves. Bien. ¿Qué es lo que ves ahí? Ahí veo San Martín de los Andes. Bien, esto a la tarde, ahora ves, hay gente, pero hay cola para sacar en el momento fotos. Ah, mirá. con el logo de San Martín claro, de los Andes. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre, es maravilloso. Cada vez que hay un evento o un lugar de o un lugar donde a donde uno viaja, aparecen lugares emblemáticos para sacarse fotos. Sí. Sí. Y todos los municipios, digamos los turísticos, han descubierto que poniendo un cartel sí, o un cierto evento, la gente va a sacarse fotos ahí, como un testimonio absoluto. Total. ¿Entendés? Por ejemplo, en Villa Gesell han hecho como una especie de ola de cemento. No. Sí, sí, es una ola de cemento, hay como una escultura de cemento que representa una gran ola y la gente se va a sacar fotos. Son como los lobos marinos, es decir, el ser humano necesita sacarse fotos, evidentemente, sí, claro. Ha descubierto que necesita sacarse fotos. Sí. De hecho, es una de las grandes cosas que uno hace es sacarse fotos sin más sentido que sacarse la foto. Después no la mira. Claro. No, no. Sí. Pero sabe que guarda un testimonio para mostrarle... Exacto, la idea de la foto por ahí no es verla después, sino es sacarse la foto. Claro, y demostrar que estuvo ahí. Igual es cierto. No hace falta demostrar porque después no sé si a todo el mundo le vas a mostrar la foto que dice San Martín de los Andes. Bueno, la suben a redes sociales, entonces el amigo dice... No importa, no me contradigas, lo que voy a decir es eso. Porque si no, no puedo avanzar. No, Mex, lo que estoy diciendo es lo fascinante que es que, darle un objeto, un sacafotos, un lugar para sacarse la foto. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo vi la otra vez, fuimos con un rep a Santa Teresita y también en pleno verano, cola de media cuadra para sacarse la foto. Sí. Bueno, yo de chica iba a Jaros a sacarme la foto con Papá Noel y hacía una cola de una hora. Siempre hay un sacafotos. Siempre. Un objeto. Claro, tiene que haber un lugar en Capital, desde que hicieron ese VA de Gustrina. Sí. La gente se va a sacar fotos y se saca fotos aparte del obelisco frente al VA. Es decir, necesitamos también que nos den, que nos conduzcan hacia un lugar, porque hay un momento que nos vamos a sacar fotos, ¿no? ¿Dónde nos sacamos la foto? Y entonces se facilita el funcionamiento del cerebro de la gente a partir de que no vamos a decidir, vos no vas a decidir dónde sacas la foto, lo decide el cartel, acá. Claro. Y entonces la gente, se saca la foto frente al San Martín, que obviamente funciona en lugares turísticos, ¿no? Es que pone un cartel que diga Almagro y la gente, me fui a Billinghurst y Guardia Vieja a sacarme fotos. No ocurre. En Carlos Paz pusieron un cartel de... Es un cartel muy feo. Sí. De que dice Villa Carlos Paz. Cuidado con que vas a volver ahí, Claro. Cuidado. No, pero el cartel es feo. Que está sobre el jardín de la municipalidad. Sí. Y después que lo pusieron, yo veía también colas para sacarse fotos. Y es como... O sea, hay un montón de cosas hermosas para sacarse fotos. ¿Por qué cartel es horrible es como el pájaro ese? El reloj de el cucú. El cucú de Carlos Paz, sí. Claro, pero el cucú de última es una cosa que llama la atención. En cambio, la palabra, es decir, ¿por qué necesito el cartel? Porque, ¿y esto? ¿Dónde está la raíz de esto? Si uno recorre la provincia de Buenos Aires, como yo recorro, verá que en muchos lugares hay carteles viejos, la entrada, ¿viste? Chacabuco, hechos en cemento, digamos, como que marcan que ahí está el lugar. Es algo que viene de antes, ¿eh? No es algo nuevo. El más emblemático es la colina de Hollywood, ¿no? Sí.
que la gente va allí, y me fui a sacar ahí a la colina de Hollywood y pero el más, pero aparece eso, esa necesidad de sacarse la foto y esa guía que generalmente aparece con un lugar que dice y después es donde aparecen las gracias. Porque por ejemplo en Olavarría hay un cartel donde está Olavarría con H cuando llegas. Olavarría. No, por... es hola. Barría. Hola Barría. Ahí está. Claro. Y ahí ya decís, bueno, y pues y ahí es el exacto punto donde se produce un efecto en donde puede dividirse las aguas de lo que piensa alguien. Alguien dice, ay, qué simpático. Y otro agarra y dice, ay, qué pelotudo. ¿No? Sí. Claro, hay un exacto punto. Y otros no entienden. Dicen, ¿qué es Olavarría? ¿O qué? No lo entiendo. Y se va y dice, no, me voy azul entonces, porque no entiendo esto. Y listo. Así que, de todos modos, siempre es lindo tener esa foto típica, porque estas fotos que provocan estos lugares, provocan que mucha gente vaya y lo haga, se saque la foto ahí, y otros, los que nos sentimos más hippies, más antisistemas, dicen, ah, ni en pedo voy a tener una foto ahí, es una grasada, ¿no? Así fue como yo me perdí durante años, fui 30 años fui a Bariloche, durante 30 años seguidos fui a Bariloche, y nunca fui al Cerro Campanario. Ajá. Y es un lugar... Porque por prejuicio hippie, porque veía los bondis y digo, esto es de turista, esto es de jubilado, sí, ¿entendés? Sí. Y después un día subí y me enteré que era una de las vistas, ahí de nuevo revaloricé, y dije, es una de las vistas más hermosas del mundo. Sí. Está calificada así. Sí. Sí. Y subí, es hermoso. Obviamente con esas cosas turísticas que vas subiendo en el coche y te recibe un fotógrafo que dice, vamos, nos reímos, y te saca la foto y después te la quiere vender, ¿no? Entonces claro, vos decís, bueno, claro, qué sé yo, ahora entiendo también por qué no subía, pero no importa. Claro, están perdiendo bastante negocio con los que eran los fotógrafos, que es verdad que era habitual. A mí me pasaba lo mismo con el Cerro Otto en Bariloche. Nunca subí. Es hermoso. Sí, pero nunca subí porque veía que era una cosa súper turística, claro, y me molestaba eso. Ahora, hay que hacer un razonamiento un poco más profundo y mínimamente, 2 centímetros más profundo es, ¿por qué es turístico algo? Se reúne porque varias... está buenísimo. Sí. Porque está buenísimo, es turístico. Sí. No, claro, y sí, por algo. Si nadie, yo te propongo hacer turismo en Herli y no va a ser un éxito. No, está bien, seguro. Entonces, cuando algo, claro, después se verá si lo arruina. Sí. Si te pasa de rosca con lo turístico. Sí. No, entonces lo arruina. Pero si ponen una confitería que gira, como yo estuve en la giratoria, ahí en el Cerro Otto, te aseguro que es porque es lindo. Sí. Y te puedo asegurar que es hermoso, la vista del Cerro Otto es maravillosa. Está bien. Y estar en una confitería giratoria también. Mira cómo va cambiando. 20 minutos tarda en pegar toda la vuelta. ¿Sí? Y vos con tu soufflé dando vueltas. ¿Sí? Pero por eso con los mozos se marean a veces. Sí. Y, porque le cambian las mesas. Y le cambia la mesa el lugar. Claro. Claro. Es como si vos, ¿entendés? Como si vos estuvieras en la casa de Mendes fuera giratoria y te va cambiando, ¿viste? Matías te va cambiando de lugar, te va girando y cada vez que vas a mirar está en otro lado. Sí, es verdad. Entonces los mozos desarrollan otra... Mira. Bueno, se está haciendo el carajo. Y sí. No, pero ¿sabes qué? Estaba pensando el Guinness, el libro Guinness, ayudó a que muchos lugares, ciudades, pueblos sean destacadas a partir de que hacen la paella más grande o... el mate, ese que hizo el mate, ¿se acuerda? La escultura del mate, el más alto que había de no sé cuántos metros, estaba en ese lugar. Eso. El récord, que quiere decir grabar, sirve precisamente para imponerse y que uno sea noticia. Sí, así es. ¿Entendés? Sí. Y se saca hicieron, el nigiri, esto es para Sushiman, ¿no? El nigiri más grande que Palermo. Sí. Claro. La rúcula más grande. Claro, es un nigiri que así que es como más o menos como un chevalier. Grande. Y después se moja. Después el problema dice, ¿ahora dónde? ¿Cómo hacemos el lugar para mojarlo en salsa de soja? ¡Qué problema! Sí, vamos a tener que ir a las piletas de Seiza, ¿no? Claro.
Acá dice, dice María Amanda en YouTube, mostró un poco de paisaje saborido, por favor, basta de tu barba. Claro, porque no, se te ve el cuello, mostrando, Pedro. Está mostrando, está mostrando todo. Ah, ahí está, ahí María Amanda. Qué mala onda. Sí, sí, sí. Ahí va. Que encuentro el coso para girar. Con la peor de las ondas, te claro. Pensaron que iba a ser este. ¿Cómo se llamaba el programa que ahí hacía? Tiene. Ahí está, el monitor, no, me olvidé. El que mostraba Víctor Hugo. ¿Lo ves? El espejo, el programa El Espejo que hacía Víctor Hugo, ¿se acuerda? Ahí lo ves, ven el paisaje. Sí, se ve perfecto el cemento alisado. Muy bien. Una bicisenda de San Martín de los Andes. Pero muestre un lago. Déjalo, muestre. Es no, su visión. Qué Dios. Es. Ahí. A ver. Viajando con cordón, Pedrito. Ahí está, hojas. Hojas de San Martín de los Andes. Y más cemento. Y más cemento. Un cordón. Ah, mirá qué lindo que son los cosas para la basura en San Martín de los Andes. A ver, no los conozco. Ahí está, mirá. Mirá. Que el sí. Mira, cables patagónicos. Ahí está, mirá, que vos que querías conocer. Ahí tenés. Ahí tenés, que querías conocer. Mira qué lindo San Martín de los Andes. Te mudaste y tenés esto en la ventana. De... Yo voy a tener una vista al lago. Después, bueno, vas a tener algo. Ahí está. Bien, nuestro enviado especial, nuestro enviado especial en San Martín de los Andes, mostrándonos un poco de qué se trata. Prohibido si estacionar. Mirá. Y son costumbres que tienen en la Patagonia. Muy interesante, apasionante, ¿eh? El mini turismo que nos está brindando el señor. Se está metiendo en propiedad privada. Sí, se está metiendo en propiedad privada. Eso no está bien, ¿eh? Ahí está. Hasta un límite, tenga límite, saborido, por favor, ¿eh? Y ahí está su calzado, ¿eh? Interesantísimo. Tengo más. Mirá. ¿Qué? Mirá, ese, claro, eso es un tachito. Es un tachito, no, es una columna. No, acá te muestro un puente. Bueno, bueno, está. Los dejo. Mañana más sí. Paisajes sí. De San Martín de los Andes. Bien, increíble. Sí. Nuestro gracias, el señor Pedro Saborido, enviado especial, que muestra un poco y los conocimientos, las costumbres. Miren ahí, miren ahí. El rollo de cable ahí. Ah, apasionante, apasionante. ¿Por qué están esos rollos de cable? ¿Por qué? A ver. Porque cuando ya los dejan preparados, en cuanto se cortan, en vez de cambiar todo el cable, agarran y estiran ese. Ah, tienen de repuesto, no está mal. Qué bonito, qué bien. Linda vista que tiene el señor que compró ahí. Sí. ¿No? Ve el cable en primera fila. Muy bien. Bien, ahí está. Señor Pedro Saborido de San Martín de los Andes. Siempre, desde algún lugar de nuestro país, se encuentra nuestro querido trotamundo Pedro Saborido. Bien, siendo las 11:09 minutos, vamos a un long play. Claro está, sí, NASA. Y ya regresamos.